No, sí. No, no me puedo sentar. No, un segundo, doctor. Buen día a toda la ciudadanía, a toda la comunidad judicial. Buen día, excelencias, señores ministros, señoras directoras, distinguido profesor. En este acto formal, solemne y legal, estamos dando inicio a la constitución del Tribunal Examinador del 15º concurso de oposición para notarios. El tribunal dispuso que, para conocimiento de los postulantes y de toda la ciudadanía, sea una breve explicación de lo que va a suceder seguidamente. Luego de iniciada esta sesión, se deja primeramente constancia de que tanto los integrantes del tribunal, que van a iniciar en este momento a redactar una por una las preguntas y las posibles respuestas del examen, de las 50 preguntas, van a permanecer en el recinto de la sala del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, así como las oficinas conexas de la presidencia, sin que se esté permitido la salida de este recinto y mucho menos el ingreso de ninguna persona a esta locación. También se deja constancia de que todos los integrantes del tribunal, así como su equipo de colaboradores, quienes permanecerán en la sala contigua a fin de prestar asistencia a los integrantes del tribunal, se encuentran sin sus equipos celulares, los cuales están en una caja que quedará a custodia de la Secretaría General hasta la culminación del proceso de redacción. Una vez cerrada la puerta de acceso, que es la única puerta habilitada, la de acceso al Pleno, esa puerta no va a volver a abrirse hasta que los miembros del tribunal terminen en la máquina que está ahí en la cabecera de la mesa de imprimir la matriz del examen, la cual va a ser fotocopiada en unas máquinas en una sala contigua y llevadas después inmediatamente a los locales en donde se van a realizar las pruebas. En este momento, entonces, queda formal y legalmente constituido el tribunal examinador y vamos a proceder en este momento a retirarnos todos de esta sala a fin de que el tribunal pueda iniciar sus labores. Vamos a tener también una nueva comunicación al mediodía, aproximadamente cuando termine el tribunal de redactar el examen, a fin de que la ciudadanía pueda tener conocimiento del momento en que se termina la matriz y se procede a realizar las copias correspondientes para el examen. Que tengan todos un muy buen día.